Lo primero que hay que decir para tranquilizar a los telespectadores es que una central nuclear no es una bomba atómica. ¿no? Y yo creo que eso es muy importante que lo digamos. Y hay una segunda cuestión que hay que decir, que es que eh, Ucrania tiene, si no me equivoco, 15 centrales nucleares y es muy probable que lo que se produjo ayer se vuelva a producir en las 13 en las que Rusia todavía no tiene el control. ¿Por qué? Porque expertos en seguridad entienden que lo que quiere hacer Putin, que es un impresentable, algunos lo dijimos antes de que estallara la guerra, lo dije en este mismo programa, ¿no? que era un impresentable, un machista, un homófobo, una persona eh, lamentable. Seguramente lo que quiere hacer es repetir la actuación en las 13 centrales nucleares en las que no tiene el control para dejar, para hacer producir un gran apagón en Ucrania. Y, por tanto, escenas como las vividas ayer, que, desde luego, eh, preocupan mucho, se pueden producir en las próximas horas. De ahí que tenga sentido la frase del presidente de Francia, de Emmanuel Macron, diciendo que lo peor, lo peor está, por venir, está sí. por venir. Y creo que tiene mucha relación con lo que ocurrió ayer y con las 13 centrales nucleares que quedan, en las que Rusia va a intentar acceder y muy probablemente producir un apagón para desmoralizar a toda la población ucraniana. En los próximos días. Espero equivocarme, pero creo que va por ahí la cuestión. Me produce una enorme vergüenza.